Bienvenido de nuevo a nuestra serie de videos sobre ventilación y control de infecciones. En algunas ocasiones, habrá una pequeña habitación entre la habitación del paciente y el pasillo. Esta habitación se conoce como antesala y sirve como una de las capas de prevención de infecciones para ayudar a proteger a los pacientes, al personal y a otras personas del hospital. El código de construcción solo requiere antesalas en situaciones específicas. Se ven con mayor frecuencia en las salas de aislamiento para infecciones transmitidas por el aire, AIIR, que están reservadas para pacientes con sospecha de tener un posible virus transmitido por el aire. Salas con ambiente protector, que están reservadas para pacientes inmunocomprometidos como los pacientes con trasplante de médula ósea, o para salas que son una combinación de estos dos tipos de salas para proporcionar flexibilidad. La forma en que el aire fluye a través de la antesala dependerá de cómo se haya diseñado la habitación. Por lo tanto, es importante saber en qué direcciones fluía el aire entre el pasillo y la antesala, y entre la habitación del paciente y la antesala, para usar esta habitación de manera segura. Por lo general, los hospitales tienen solo algunas habitaciones con una antesala adjunta de forma permanente. Por lo tanto, si el hospital necesita más habitaciones para alojar a los pacientes con infecciones transmitidas por el aire, el equipo de la gerencia de instalaciones debe crear estos espacios. Las habitaciones tradicionales de los pacientes no requieren presión negativa y puede ser muy difícil cumplir con los requisitos de ventilación y flujo de aire del código de construcción si se convierte una habitación de pacientes en una habitación para aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, porque la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado de un hospital o la infraestructura HVAC está diseñada y construida en función de detalles específicos. Y cambiar el flujo de aire en una habitación puede tener un efecto dominó en las otras habitaciones que utilizan la misma unidad de tratamiento de aire. Una de las formas más rápidas de alojar a más pacientes con infecciones transmitidas por el aire es crear una antesala temporal con paredes de contención modulares reutilizables y conectar un purificador portátil de partículas de aire de alta eficiencia HEPA a una de las paredes de la antesala. El purificador HEPA hace que la antesala tenga presión negativa al extraer aire de la habitación del paciente y el pasillo hacia la antesala, lo que evita que la infección se propague por el hospital. A veces, se puede utilizar el mismo proceso para crear una antesala para una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, donde se construyó una antesala entre la sala y el resto del hospital. Luego, el purificador HEPA limpia el aire eliminando el 99.97% de los contaminantes del aire antes de redistribuirlo de nuevo al hospital. Si necesitas salas adicionales para el aislamiento de infecciones transmitidas por el aire, pregunte al equipo de su centro cuáles son las opciones para el hospital.